empieza el torneo, primera partida de torneo, Jorge y yo vamos a jugar como en los viejos tiempos. Pues sí. No sé si haremos el primer torneo de cenizas y huesos o no. Ya no me acuerdo de cómo jugué. No, yo tampoco, pero lo que sí recuerdo el año pasado fue contra Mario, el primero. Contra Mario de Los Ángeles Sangrientos. Que aquí le tenemos repitiendo también en el torneo. Y contra Ricardo, que le tienes por desgracia como rival. Bueno, pues vamos a lo que vamos hoy. Vamos a enfrentar una lista de tiránidos contra Caballero Gris. Es que hace mucho que no lo vemos en el canal. Lista curiosa de ver. No falla la Estortalón, mea culpa. Vuelvo a entonar. O lo digo antes de que luego lo diga. Y nada, Jorge nos trae tres herboterrores, que ya para mí esa mini es de las mejores que hay en el juego. No sé si tú creas lo mismo, visualmente al menos, sí. Es precioso. Y yo la traigo una lista de monstruos, no tengo tantas cosas, Jorge tiene muchas cosas que salvan al dos o más, tiene tres cosas grandes, yo tengo muchas más. A ver qué se hace con... La cuestión es que la táctica que tengo pensada ojalá funcione. Y hasta hay un asesino sorpresa. Que, se me olvidó decirlo, es asesino, aunque aparezca ahí como vindicate, es que no encontraba el Culexus. Está disfrazado, para que se confíen en los tiranidos. Están utilizando el camuflaje para esconderse, ¡ese es otro de sus trucos! Sí, que cuando supe que eran tiranios sabía que tenía que traerlo porque es el único, porque aunque solo era contra el Midair, a usarlo contra las unidades psíquicas que o contra el señor de la horda o el emisario honor, no sabía que estaba también el malecepto, así que bueno, vamos a ver, no dependo solo de ello, pero vamos a ver qué tal es. Bienvenidos al parque tiránido, a ver qué pasa en el... Recordad que podéis cogerlo en la tostadora. Bueno, partidita primera de torneo y últimas de este maravilloso chapter a Pro. Y para despedirnos nos ha tocado la misión de Swing Engagement, que tal y como veis aquí son los despliegues en el azulito este. Un despliegue, otro despliegue. ¿Qué más nos ha tocado? Pues nos han tocado, parece cosa del destino, pero nos ha vuelto a tocar Suplidrop, que básicamente es la misión en la que los objetivos en tierra de cada uno de los jugadores no cuentan y solo vas a sumar primarias por los objetivos en zona neutral. Uno de ellos va a ser el alfa, que va a desaparecer en turno cuarto, y otro va a ser el omega, que va a ser el que va a prevalecer al final de la partida. Turno 2-3, las primarias suman 5 puntos, hasta un máximo de 15 si controlas los 3. Turno cuarto puedes sumar hasta 16 si controlas los dos objetivos que queden, y turno 5 un máximo de 15 si controlas el objetivo al final. Muy en cuenta que, aprovechando que tengo a Jorge más o menos cerca, el controlar el objetivo que se queda al final de la partida quiere decir que vas a sumar, si lo controlas durante toda la partida, 15 más 8 más 5 más 5, que es más de lo que se suma con los otros dos durante toda la partida. Nota curiosa, que luego hay que mantenerlo, pero al final es un objetivo como muy jugoso. Para los que nos estén viendo, que sepan que es como la clave, por así decirlo, de jugar esta partida. Y luego, parece cosa del destino, nos ha salido Target of Opportunity. Bueno, con mi inglés, Jorge lo podría decir mucho mejor. Y en esta misión no es la de que puede robar una tercera secundaria, sino que es en la que jugamos con tres secundarias. Parece cosa del destino, se van a acabar esas secundarias y va a salir el nuevo Chapter a Pro. Y para despedirnos vamos a tener esta, en la que prácticamente casi siempre sacan todas las misiones. Que es como una despedida de lo anterior, ¿vale? Ni aposta. Y nada, vamos a ver qué tal se da. Caballeros grises de Jorge, por fin los tenemos aquí en décima edición. Ganitas de verlos. Y nada, cuéntanos, Jorge, ¿qué nos has traído? Antes de nada, pedir entonar el mea culpa. Jorge me dijo de tener la Estortalón, y parece ser que la Estortalón vuela muy alto porque no la vemos. Están utilizando el camuflaje para esconderse. ¡Ese es otro de sus trucos! Hemos tenido que prosear. Bueno, lo primero, he usado dos escuadras de interceptores, que cada una está equipada con el cañón Si, que es para matar monstruos. Lo mismo pasa con dos escuadras de choque. La verdad es que me fastidia que no sean de 10 sino de 5, la verdad, hay que decir. Bueno. Luego también con cañones Si. Y por desgracia no se les puede poner el martillo demonio, por desgracia. Qué pena.
Luego también otras dos escuadras de exterminadores, que eso está bien que sean cinco, y también con cañón sí. Y una de ellas, esta en concreto, va a estar comandada por Arvan Stern. Capitán, mi capitán. Que además que tiene lo bueno que tiene es que cuando muere a dos o más revive entero. Luego la está un talo que vuela muy alto para mi gusto. Sí. Luego aquí un trino venerable para que aguante, porque tiene más resistencia que los servoterrores. Y es más barato, ya sí. Daba esto. Y luego tres servoterrores. Lo ves al pobrecito y qué pena da al lado ya. Cómo avanzan sí. Las cosas. Sí. Uso tres servoterrores, dos con espada y uno con martillo. Y hay combinación de todos tienen cañón sí. Y luego uno tiene silenciador gordo y los otros dos incinerador. Pues vamos a ver qué tal se porta la lista. Este bicho me encanta, no puedo parar de mirarlo. Y qué pena me da que se queden tan chicos ya los venerables. Lo que tiene el paso del tiempo. Pues nada, vamos a ver qué hacen contra los tiránidos. Los dos tienen hambre, quieren gustarse, quieren matarse. Y vamos a ver en el terreno de juego. Ejército de tiránidos, la cepa Cassius ya va avanzando, ya los tenemos casi todos pintados de ese esquema, si os dais cuenta, ya no desentonan tanto, además. Nuestro son Lord, el que hace partidazas y demás, diréis, este no es. ¿Qué ha pasado con él? Pues le hemos dado una merecida chapa y pintura que está en proceso. Y mientras ha venido su sustituto, el suplente, al terreno de juego, que paradójicamente tiene las cuatro espadas de Sword Lord. O sea que este realmente es el verdadero Sword Lord. Y nada, va a ser nuestro señor de la guerra en esta partida. Viene con el supuesto viejo un ojo. Y vamos a contaros un poco en qué consiste la lista. Nos hemos elegido una lista de estampida. Eso quiere decir que nuestros monstruos tienen el +1 al impactar si están heridos o +1 al herir si están por debajo de la mitad de efectivos o de las heridas iniciales. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que sea monstruo, porque en el resto de cosas no, que viene a ser casi todo lo que veis aquí, excepto los mantifes. Y este no estoy seguro, pero como nunca dispara. Bueno, por lo que íbamos, viejo un ojo, aparte de ser un bicho que pega bastante bien, tiene al regenerarse un dado de 3 heridas, pero por cada una de las fases, incluido en el turno rival, pero tiene la pega de que tiene 9 heridas. O sea que, pichipacha, puede salir bien, puede salir mal. Tenemos a nuestro Sword Lord, que es la estrella del equipo, que después de esto, va acompañado de los 6 de las 6 guardias tiránidos, diréis por qué. Porque tiene bastantes heridas, ganan el 9 dolor a 5 ellos al estar acompañando a un personaje. Y le dan la clave infantería a este bicho. Que con la clave infantería este monstruo puede atravesar por lo tanto paredes al tener también infantería. Y este le da a estos la clave monstruo porque las comparten hasta en la misma unidad. Con lo cual se benefician de la regla de la facción y de las estratagemas que está muy interesante. Ya veo, ¿con qué de eso se trata? Al final son unidades que en conjunto pega, este va ganando CPs, puede subir el coste de un CP de una estratagema que sea Battle Tactic y poquito más. Acompañando a esto tenemos un maravilloso lanzador de minas, por fin representado, que va a lanzar minas sin parar y va a hacer misiones sin parar. Al menos ahora, porque en la siguiente Chapter Approve ya habéis visto que las cosas 12-0 dejan de poder hacer misiones, o sea que las minas van a perder muchísimo. Como infantería así suelta para hacer misiones también, tenemos dos de mantifes que tienen mucho movimiento. Son distintos, entre comillas. Tienes la opción de equiparles el arma de asalto y la opción de equiparles el caparazón. Estos que son pesados, que son de metal, son los que van a ir con el caparazón. ¿Qué hace el caparazón? Pues les da una salvación de 4. Además, si no están trabas al final del turno rival, pueden desaparecer. Lo cual para hacer misiones está interesante. Los otros, pues al llevar el arma de asalto, salvan a 5 en vez de a 4, pero les da la oportunidad de avanzar y hacer misiones al tener un arma de asalto. ¿Sabes? Probablemente estos estén al principio y estos entren luego. Opciones ya más de disparo, pues dos exocrinos que no vamos a descubrir nada, que es un arma muy buena, de daño 3, un montón de ataques, da luego el repetir los unos para impactar, que combinado a las reglas del ejército está muy bien. Muy bien por todos lados. Luego tenemos dos tiranofes que van armados con armas distintas. El que tiene un cañón gigante va a ser el que lleva el cañón gigante. Casi es fácil de recordar. ¡Yo me llamo Ralph! El que lleva el cañón lanzallamas es ese que no se le ve el cañón lanzallamas.
tienen la habilidad de hacer un daño cero, pero sería antes de salvar. Y nada, tienen bastantes heridas y relación puntos, y lo que hacen está muy bien. Un Arauspes, que es otra opción de brutalidad acorazada y de un enfoque más ofensivo, con una lengüita que creo que tiene un poco alcance, como mucho, y creo que me quedo corto, y creo que estoy exagerando, 6 pulgadas, creo que son menos todavía. Que bueno, es una lengua circunstancial que puede hacer algo, y en cuerpo a cuerpo pues hace más cositas. Luego tenemos a este otro muchacho, que por fin, dar las gracias a Fran si nos está viendo en este vídeo, que me lo trajo impreso en 3D, y ya lo tenemos aquí pintadito. Es un emisario de Nor, que ya lo conocéis todos. Al final su misión es quedarse en un objetivo, hacer 12-15 en ese objetivo, ganar en oído lore e intentar sobrevivir. Y se queda anclado toda la partida. Y luego este no lo hemos comentado, pues ya lo sabéis, el Maleceptor está muy bien. Por todos lados, un disparo más o menos interesante, un combate más o menos decente. A mí me gusta disparar peor que otras cosas, pero combate algo mejor que las cosas que disparan mejor. O sea, es como una acción un poco más intermedia. Además da el -1 al impactar estando cerca, 6 pulgadas creo que era. Y el -1 al herir si estabas creo que por debajo de la mitad de efectivos, que rara vez se aplica, pero bueno, que ahí está la regla. Y esto sería todo. Espero que os guste la lista y a ver qué tal se porta. Comienza el combate. Jorge al mando de los caballeros y Gess al mando de los Knights. ¿Quién ganará? Tiran los dados y comienza a desplegar los tiranidos. Intentan influir en su rival para que dejen todo en reserva. ¡Pero no cuela! Intenta chantajear a su rival e intimidarle, dando instrucciones de lo que debe hacer. Los Mantifex son los primeros elegidos. Mide bien la distancia que tienen para llegar a los dos puntos y los deja atrás el plástico. Esto les da la oportunidad de cubrir muchas posibles misiones con su gran movimiento, desde una posición totalmente protegida. Los caballeros comienzan con su Dread, que se coloca tras un edificio, protegido de miradas maliciosas. Gess por su parte saca a su lanzasporas en el punto, para zonear y lanzar bombas que ahora el pari han perdido mucho uso. 5 caballeros grises, para poner un poco de peso de infantería en vanguardia, para meter presión a los tiranidos. Sale el emisario y Jorge intenta desesperadamente alejarlo de su campo de batalla con la tarjeta. Intenta aplastarlo como a un bicho. Gess desiste y acaba dejándolo detrás, mencionando que lo está viendo el bar. Lo que no sabe es que el bar puede recibir incentivos. Conozco las rutinas. ¿Cuántos? ¿100? ¿200? Es consciente de que tiene el bar en contra. Opta por la opción lógica, Monster, para ponerse en modo Saiyajin. Siguiente escuadra de caballeros de Jorge. Seguida de viejo un ojo, que las mira de reojo. La siguiente escuadra de caballeros va a guardecer el punto propio. ¡Buena elección! Aparece el primer servoterror. En el flanco izquierdo. Apuestan fuerte por ese lateral los caballeros. Tras un Norm, sale un Arauxes para reforzar el flanco. Se argumenta que si quiere más carne, le pondrá en el menú. ¡Vuelve a ver carne en el menú, muchachos! Jorge sigue reforzando sus flancos. ¡Al otro va un servoterror! ¡Mucho ojo a estas máquinas de combate implacables! Gess dice pa' pepinaco el mío, y saca a su bicho con Mega Super Ultra Maxi Extra Pepinazo Especial, el Tyrannosaurus. ¡Ay, mala hostia, so! Amenaza con sacar la roca del maletero a su rival y estamparla contra sus bichos. Me la pela. 9 escuadra de caballeros que sale al terreno de juego, reforzando el otro flanco, haciendo gestos de desafío al rival. Que saca a su Tyrannosaurus para refrescar la zona con su chorretón de ácido. Cualquiera se pone delante. Jorge saca su tercer servoterror, en una posición bastante desafiante hacia el enemigo.
Tess le comenta que si empieza va a colocar su super pepinaco especial y lo va a ensartar tan fuerte que va a explotar. Jorge recula y coloca al bicho en una zona más segura. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Tess procede a colocar su maleceptor. Tess procede a colocar a sus dos exocrinos. Como si fueran dos pezoneras. ¡Madre mía! ¡Nos van a cerrar el canal por contenido fuerte! ¡Cierra con el suplente del Sword Lord! ¡Con su escolta personal! Bueno, termina el despliegue, Jorge. Y nada, vamos a contar un poquito qué hemos hecho. Antes de nada, las reservas las declaramos. Yo he dejado una de Mantifes, las que llevan el caparazón más pesado. ¿Y tú qué has dejado? La Storm Talon, pero no sabía que se dejaba en reserva. Y luego las dos escuadras con Esther y el asesino Plexus. Perfecto, y todo lo demás en mesa. Y ahora voy a hacer mi regla de ejército de asalto teleportado. Pero espera, vamos a ver, vamos a contar un poquito el despliegue, a ver quién empieza. Y los objetivos prioritarios, para que te lo piense. Jorge, ¿cómo has desplegado? Pues imagino que un poco tanteando para poder ir a todos los objetivos, ¿no? Sí. Y con tu regla de misión. Puedes incluso hacer desaparecer el objetivo que sea menos interesante y reforzar otro flanco que te venga bien. Que está muy bien la regla. Yo por mi parte dejo un poquito más abandonado a este, pero sí que está el emisario de neurocambio y el otro bichito del cuerpo a cuerpo. Aquí detrás de la pared no lo veis, pero está toda la muchachada. Está ahí el Sword Lord con su gente en una posición central para poder ir a cualquier punto. Aquí hemos concentrado a los bichos gordos con intención de llegar aquí y de empezar a amenazar esta zona, que he visto Jorge la tenía un poquito... Bueno, todo está más o menos despoblado, pero por entrar por un flanco. Y nada, sin más dilación, vamos a ver quién empieza. Vamos a tirar un dado. Va a coger un dadito rosa. Y Jorge va a coger el dadito que más rabia le dé. Vamos a tirar optimismamente. Un 3. Y un 2, pues mira, te interesa, puedes sacar cosas en turno 1 incluso. Pues nada, aquí en vivo en directo os vamos a contar lo del alfa y el omega para que lo veáis. Nosotros lo que hacemos, pues el objetivo que desaparece primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que ha salido este. Vas a ponerle un símbolo de precaución porque esto va a desaparecer y es muy interesante porque vamos a tener que ir a los flancos. Y el objetivo que va a prevalecer, el que más puntos va a dar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quieres tirar tú? Sí. Así tiramos uno cada uno. Ese. Yo prefería el otro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dejo más abandonado? Pues nada, esto es todo, amigos. Vamos a tirar misiones y os contamos el turno 1. Bueno, empieza el turno de los tiranidos. Nos han salido como 3 misiones cleans, como misión no prisoners, y la tercera de ellas ha sido capturar puesto enemigo, que como creo que no vamos a atascar en ello, hemos decidido no hacerlo de momento. ¿Qué más cositas hemos hecho? Pues Jorge ha elegido ese como objetivo prioritario, que la verdad es que en turno 1 está muy bien para mí que me salga la misión, porque es cuando más fácilmente llegas empezando. Voy a quedarme aquí, que este muchacho con su C15 pues va a hacer maravillas, que lo tiene en ese objetivo, no en el resto. ¿Por qué ha elegido este objetivo? Pues mira, aquí Coca-Cola, Fanta, Lambrusco, champán, de todo, pues chato, ¿cómo no vas a ir ahí? Luego aquí, estos han intentado llegar aquí avanzando, no lo han conseguido, está intentando llegar aquí avanzando y no lo ha conseguido. Los Mantifes sí que con un avance han conseguido llegar aquí para hacer cleans, que como llevan las armas de asalto pueden hacerlo. Y luego, buscando líneas de visión, este exponiéndose llega aquí con su lanzallamas, este llegaría aquí exponiéndose, y este con cobertura indiscutible llega a este, que puede intentar hacerle algo. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Atentitarier lo tenemos, Cleans lo tenemos en dos objetivos que ya son 10 puntos,
y no vamos a guardar la mina porque no vamos a necesitarla para nada en principio. Y decido al final si usar una mina o disparar con él por si hay que rebañar alguna unidad que se quede justita. Voy a intentar hacer esos puntos extra. Y nada, eso es todo. Vamos a ver qué pasa y os contamos. Contamos el turno de los tiránidos. Ha sido muy rapidito. Jorge ha estado muy avispado. Ha dicho, ¿que me ves ese bicho gordo? Eso te has creído. Has gastado un CP, Jorge, ¿qué has hecho? He movido este lo suficiente para que no pueda disparar. Ha sido como cuando hacen a los niños, ahora me ves, ahora no me ves. Ha evitado el disparo, lo ha dejado puesto y ahora dice, vamos a divertirnos en mi turno. Y nada, la parte negativa, que entre los disparos de los dos, que también era esperable al concentrarse todo aquí, han caído estos cinco muchachos. Pero bueno, está todo el ejército rival expuesto y ahora te toca a ti. Y vamos a ver qué pasa. Recordemos que tiene un refuerzo que puede venir en turno 1, que son los que ha sacado de su objetivo. Y la mina, como no había ningún sitio interesante, la guardo por el final, por si tenía que rebajar esta unidad. O si esto se queda, imaginaros una herida o algo así, de decirme, pues bueno, me la juego. Al final se ha quedado aquí y se hace una mortal, pues bien. Y si no, pues también. Turno 1 de los caballeros grises. Jorge, ¿qué te ha salido de misiones? Me había salido... Uno desaparecido, que va a ser señales, que es una puta en turno 1. Kings. Kings, que lo he hecho con esos. Y en todos los frentes que lo cumplo. Que está valorando si hacerlo aquí con estos, pero al final se complicaba todo por todos lados. Y además he dejado esto para que esté, que vaya a quedarse en todos los frentes. Y además con eso ya estaré en los 4. Con ese... Sí, ahora hacemos ahí una reposición. Que hay una cosa que no hemos... No, creo que no te he dicho. Cuadrantes es que está a 3 pulgadas de los demás bordes. O sea, que tendría que estar a 3 pulgadas de aquí. Pero con dejarlos por aquí yo creo que no te veo aquí. Si pones aquí atrás justo no te veo y pisas tu punto por si acaso. O incluso aquí. Ahora reposicionamos, no te preocupes, Jorge. Y nada, todo ha venido a saludar. Aquí se ha comido una mina que ha salido un 6. Ha habido un poquito de fortuna y le he hecho dos mortales. Y nada, va a venir a saludarme y a ver qué me hace, porque Jorge es famoso por sus cargas. Aquí tienes una carga relativamente fácil, ¿no? Y aquí me ha hecho un destrozo. Porque no me había dado cuenta yo que lo había echado en reserva. Que por otro lado no estaba en el campo, o sea que tenía lógica. Y además he abandonado mucho porque, aunque este no hubiese estado, estos sí que había visto que se habían ido. Estos eran los que has traído. Sí. Y aquí me podían haber hecho un destrozo también. Y nada, ha venido ahí en mi retaguardia y a ver cómo lo gestiono, porque voy a tener que echar cosas para atrás para gestionarlo. Y nada. Eso es todo. Vamos a contaros qué pasa en el turno y volvemos. Termina la fase de disparo. Jorge, cuéntanos qué ha pasado, que ha salido muy bien. Pues más jodido la estratagema que te iba a usar, básicamente, que te iba a intentar hacer una intervención con el viejo un ojo, que pues ha decidido morirse. Pues básicamente he disparado aquí con su lanzallama, con su incinerador aquí, a los Mantifex. Me he cargado a uno y otro le he dejado a una herida. Luego he disparado el cañón, sí, al viejo un ojo, le he hecho 9 impactos, él ha fallado 7, y se ha quedado a 2. Y bueno, luego... me has hecho 3 heridas, que eran de daño 3, creo. Sí. He fallado las 3 heridas al 3, y luego en el no dolor me he quedado 2 heridas. Que ha estado muy curiosa, ha sido como, no me apetece venir. Y luego lo he terminado de rematar con el Dreadnought Venerable. Sí, que estaba aquí el muchachillo que ha hecho la asistencia de honor con un plasma que hay que ver el sobrecargar, a ver si se hace daño. No, porque lo he repetido, acuérdate. ¿Lo de riesgo? Claro, lo he repetido. Ah, vale. Acuérdate. Pues bueno, esto también, le hemos recordado que avanzaba y carga, o sea que lo lógico hubiese sido dejarlo aquí cerquita. Ese no, porque la mina lo bloqueaba y este no podía hacerlo. Pero bueno, hemos reposicionado. Resto de disparos, esto no ha hecho mucho por aquí, pero sí que es verdad que esto me hace mucho daño, porque la opción que tenía yo cuerpo a cuerpo acaba de desaparecer. Y la intervención. Y ahora me viene el cuerpo a cuerpo, con 2 unidades igual. Así que a ver qué pasa ahí. Intentar que sean 3. Una, dos, tres. Ah, sí, decía en esa zona, en ese flanco. Que ya con 2 lo tengo complicado de gestionar. Pues vamos a ver las cargas, los combates y os contamos. Pero sí que es verdad que se me abre la opción de hacer una intervención con los 12 pes que tengo. A ver qué hacemos.
Termina el turno, han pasado cositas, las cargas han entrado todas sin problemas, ¿verdad, Jorge? Esa no. ¿Y qué te he lanzado yo aquí? Que he tenido una dosis de suerte, además muy relevante la suerte. Porque me lo ha lanzado la estratagema que tienen, de que Jorge tiene que hacer un chequeo en fase de combate con su unidad, si lo falla, menos uno al herir. Y si lo acierta, de base te mete al menos el menos uno al impactar. Lo cual ha hecho que esto vaya a 4, si como se queda un poquito corto de fuerza para este bicho, le iría a 5 de base. Con esto ya era el 6, y además Jorge tiene la mala suerte, que da más rabia, de sacar un 6 y sacar 2 5. Porque es como, ¡ish! Lo hubiera hecho, hubiese colado a las 3. Y nada, ha sobrevivido, le ha hecho bastante daño el ataque que ha entrado, le ha dejado 9 heridas, y luego los ataques de lengua le han quitado uno de ellos, no me acuerdo, creo que 5 heridas, y los ataques de barrido no ha entrado nada. Y aquí pues ha clavado las espaditas, se gasta ya el volver el daño a 0, me ha colado 2 de espada, y el que ha entrado me ha quitado 6 heridas, que tampoco está mal. Y yo en la devolución pues le he dado unos tortazos, anecdóticos, porque no pasa absolutamente nada. ¡Ay, desgraciada! ¡Toma! Y nada, terminaría ahí el turno y empezaría mi turno. Termina el turno. No. Empieza el turno de los tiránidos. Han sumado 10 puntitos de primaria. Les ha salido el tener 2 objetivos en zona neutral. Les ha salido asesinato, que se me ha olvidado por completo. Y les ha... Porque solo de asesinato solo tienes uno que está fuera, ¿no? Uno y que está... Y el Kulesus. ¿Qué dónde está el Kulesus a todos? También está en despegue rápido. Bueno, pues la vida dura. Y yo invocando el asesinato como un gilipollas. Mientras acabo las misiones diciendo asesinato, asesinato. En fin. Aparte de eso, me ha tocado Vihain, que estos mantifes están aquí. Estos han salido, se han movido hasta acá avanzando. Y nada, este se ha tenido que pagar el coste de quedarse ahí para fijar el punto, pero no va a poder disparar a estos, que era lo que quería. Estos están muy protegidos, o sea que no voy a poder disparar con nada, pero voy a intentar gestionar esto, gestionar esa unidad de aquí, ese de ahí, colarte lo que pueda ese y herirte lo que pueda este. Que no está mal tampoco. Así que vamos a ver qué sucede en el turno y estos me encantan. Termina el disparo, luces y sombras un poquito. Aquí la lengua lo ha acariciado, luego el fusión, uno de ellos creo que sí que te ha herido y te ha hecho... No, era el del combate por volver, por el fusión ha hecho Jorge sus salvaciones y creo que no ha hecho nada. Aquí el lanzallamas de este muchacho ha hecho un menos. Este ha disparado su cañoncete aquí y le ha quitado 3 heriditas, que lo vamos rebajando. Y han colocado este una mina aquí para que el avance no sea por aquí, sino que si quiere avanzar y cargar, lo haga por aquí. Este ha hecho disparos suaves y sensuales, que le han quitado 6 heridas a esto. Luego se ha atacado con su mega cañón de dotado de 6 de daño, fuerza 18 y FP 1000, y no ha hecho nada. Lanzallamas ahí, le ha quitado 2 heridas, que ha salvado a Jorge, y este ha colado 3 heridas con uno de los ataques que ha entrado a este. Y no hemos contado antes, aquí se hizo un Rapid Ingress, que se queda esta unidad, como aquí voy a tener que asaltar seguro, pues esta ya me puede putear un poquito luego. Y ya está. Termina el turno 2 de los tiránidos. Ha ido muy bien. La brutalidad acorazada se ha cargado al servoterror por ahí, liberando al otro bichito que hubiese sufrido mucho. Aquí el emisario de honor no ha ido nada mal, la verdad. Y ha ido bastante por encima de la media y se ha conseguido rebajar al otro servoterror. Y por aquí han hecho una interrupción que han matado a un... Lo diré, guardia tiranido y herido a otro a la mitad, y luego el Swanlord se ha tenido que poner serio porque los otros han pinchado bastante, pero el Swanlord es una bestia parda. Y nada, termina el turno. Habríamos hecho asesinato, no de momento, pero me lo voy a quedar. Y Vigilante Enemy Lines y Securno Malan, las 2 completas. Y turno al rival. Turno 3 de perdona, 2 de los caballeros grises. Han salido con todo a divertirse. ¿Te has salido de misiones? Extender las líneas de batalla detrás de las líneas enemigas y derribarlo. Sí, que te has cambiado una misión que te había salido, la del área de Inel, que hubiese sido... Igual te hubiese condenado mucho lo que hubiese sacado para meterte ahí. Y acá me tocó destruir vehículos, que qué putada, ¿eh? Este turno. Vehículo. Ha salido en el mejor momento ahí. Vehículos o monstruos, sí.
Y nada, vamos a ver qué sucede. Os contaremos un poquito después. Y nada, básicamente cuéntanos, ¿no, Jorge? Esto va a venir aquí a saludar y asegurarla de controlar tu objetivo y un no neutral, que en teoría van a intentarlo estos, pero si no, estos lo aseguran con colocarse ahí. Y la otra misión, habíamos dicho que era de la parte de destruir vehículos, Vigenia Enemy Lines, que la están haciendo estos, la estortalon y este. O sea, tranquilidad. Disparo varios por parte de Jorge, me ha rebajado a 10 heridas este muchacho, ese se queda con 10. Aquí también han picoteado a este que se queda 12 heridas. El emisario no lo ha perdido 6, que le ha quitado el culé sus 5 heridas, ¿no? Creo que fueron. Y vamos a ver ahora la hora del dolor, muchas posibles cargas y mucho posible dolor. Aparte han muerto ahí, que no lo hemos dicho, los mantifes, y estos sorprendentemente, como iban el caparazón, han aguantado mejor. Cosa del destino. Termina el turno, Jorge me ha gestionado las unidades que tengo yo para hacer misiones, han muerto los 3 por allí. El Malecetro se ha quedado 11 heridas, esto ha sobrevivido, no ha sufrido daños, aquí tampoco ha sufrido daños, pero me quedan 3 heridas todavía. Eso es muy interesante. Y aquí hubiese sido ya el broche de oro, se ha quedado 2 heridas, a puntito de caramelo, pero ha aguantado. Y se ha llevado a 3 termis de momento, porque estos tíos se levantan. Porque le metiste, es que cosilla, por decirlo en cámara, que está interesante. No, que tienen la habilidad de impacto, de impactos letales. Y ah, sí, también. Y además Stern le da a todo, que si hacen mortal, que si alguien hace mortal, le da una mortal más. Sí, las heridas, las heridas devastadoras, entre comillas. Heridas letales. Las heridas letales da una más. Y aparte, ¿tienes como un estandarte eso? ¿Qué es lo de para resucitar a uno? No, Nartecium, tengo Nartecium. Eso. Pues nada, termina aquí el turno de Jorge. Ha hecho Vigen Enemil en los 5. Ha hecho la de Stem Battle en los 5. Y la de los vehículos, de momento no has matado nada, pero te la puedes guardar perfectamente, porque en cualquier momento puede caer alguno. Bueno, turno 3 de los tiránidos, han sumado los 2 de primarias. Me he gastado el que tenemos una vez por partida de superar automáticamente el chequeo de moral. Tenemos asesinato, que lo arrastramos, frentes y está en battle lines. Está en battle lines, en principio, con estos dos, que este que se ha retirado y este, que debería sobrevivir, y si no esto va a cargar, lo tendríamos que tener. Asesinato, si muere el Sten, que debería, yo creo, también lo tenemos. Y frentes, hemos sacado ahí una minita que está haciendo el cuarto cuadrante. Objetivo del turno, gestionar esta amenaza, esto trabarlo y gestionarlo entre disparos y esto. Este va a hacer lanzallamas y probablemente va a cargar aquí, y este debería de intentar ya rematar a esto. Vamos a ver qué pasa. Termina la fase de disparo tiranida. Hemos eliminado aquí al muchachito, que afortunadamente no ha explotado. ¿A este le hemos dejado cuántas heridas? Una. A una heridita. Estos van a acercarse aquí a saludar a esos muchachos. Ha intentado hacer daño aquí sin éxito al Culesus. Y nos queda la lengüita y este, que este ha fallado, pero este ha matado a 2 de momento. Y ahora empezaremos con las fases de carga. Que aquí vamos a cargar y ahí vamos a cargar, a ver qué pasa. Termina el turno tiranido, básicamente en combate. El Swanlord y compañía se han divertido a costa del pobre muchachito y consolido un poquito. Están aquí montando una fiesta. El Esther ha resucitado con todas sus heridas. Y aquí, joder, el tío de la lengua. La lengua ha matado a uno y luego se ha llevado con sus garritas a otros 2. Dejando las cositas complicadas para los caballeros grises, que empiezan el turno 3 al menos sumando sus primarias. Termina el turno 3. Quedan menos cositas de los tiranidos. Ha caído el emisario de honor, ¿no, Jorge? Sí. Le has dejado ahí a 2 heriditas, ha estado a puntito de caramelo. Y nada, aquí han muerto 4. El Esther ha sufrido 2 heriditas. El Culesus está entero. Ya hemos perdido un guardia tiranido. Y hay otro que está herido a 2 heridas. Y terminaría aquí el turno. Casi han hecho atendintarias también. Imagino que lo descartas por un CP. Y empieza el turno 4 de los tiranidos. No sé si lo hemos dicho, pero ha matado 2 cosas en objetivos: el emisario de honor y es el bichito de la mina. Creo que lo hemos dicho, pero aquí también ha caído el gordete Tiranofes que había.
O sea, turno doloroso. Y desaparece el objetivo del centro. Empieza el turno tiranido, que tenemos uno y dos objetivos. Turno cuarto, me han salido las misiones de Breaking Down, que sería intentar destruir esto, que no sé si lo vamos a lograr. Esto era estilo Yeti, que no podemos. Y la otra es Area Denial, que estando en el centro son 5 puntitos muy bajos. Vamos, nos hemos replegado por aquí, vamos a intentar rebajar con el lanzallamas y en el turno siguiente, si se acerca más, aunque este objetivo va a desaparecer, hacer todo el daño posible ahí y eliminar esta unidad, estas unidades. Lo resolvemos y os contamos. Final del turno tiránido. Esto se nos ha quedado 4 heriditas. Hemos hecho una brutalidad acorazada en la que nos hemos llevado a 2 muchachetes que nos han devuelto y nos han quitado 4 heridas. Aquí esto ha cargado y se ha comido literalmente al pobre Colesus. Ha hecho una intervención Jorge porque no podía hacer mucho más. Le ha quitado... Bueno, esto hay que quitarlo, queda el Esther. Ha matado a otro guardia tiránido y los que quedaban me temo que han cumplido su trabajo y se han llevado por delante al pobrecito que quedaba aquí. Y poco más que contar, me voy a descartar de Store Hostile Objective, que no lo voy a cumplir. Breaking Down me lo voy a guardar de momento. Y haré dinero y le hago 5 puntos. Y empezaría el turno de Jorge. Voy a ver. Que sería que va a hacer. Solo una. Cuarto turno, termina de los Caballeros Grises. Ha muerto la mina a disparos por este héroe que todavía sigue ahí. Y los misiles han matado a la Auspes. Y terminaría ya el turno de los Caballeros Grises. Empieza el turno de los Tiránidos, que se van a divertir. Termina el turno Tiránida, desaparece ese objetivo. Hemos hecho 15 puntos de primaria, las secundarias ya las teníamos, así que lo único que hemos hecho es eliminar a estos muchachillos de aquí y queda vivo esto, que todavía puedes hacernos sufrir y hacer algún puntito extra de secundaria. Lo tiramos y cerramos la partida. Jorge, en turno 5, pues no hemos hecho directamente nada porque esto se iba a girar, no iba a hacer mucho, y como tenía stick en ese objetivo ha hecho mantener el bastión 3 puntitos. Que menos de una piedra. Que con eso se ha ido, creo que a 53 puntitos. Que bueno, hemos, la honra. Sí, tal y como se había puesto la partida. Y en esta que hay muy pocas primarias, porque en secundarias he hecho unas cuantas. Creo casi todas. Y ya está, vamos a contar las conclusiones y cerramos. Conclusiones de la partida. La estampida nunca había sufrido yo creo que tantas bajas, ¿eh? Hay que decirlo. Me han quedado 5 unidades en mesa solo. No ha estado mal, Jorge. Y nada, las conclusiones rapidito. ¿Qué te ha parecido la partida? No, la partida ha estado bien, pero como hace tanto que no juego, pues no sabía, por ejemplo, lo de que los voladores no se les restaba uno para impactar. Sí. Que es algo que lo diga expresamente y eso jode aunque no lo hayan matado. Sí, que ha sido lo que ha sobrevivido y he hecho cositas además, las dos cosas. Otra cosa también que tampoco me había fijado era que uno de los estratagemas de los Caballeros Grises era que permitía despegar a 3 o menos, pero no permitía declarar carga ese turno, que eso jode todavía más. Pero bueno. La de moverte la lanzó muy bien, por ejemplo. Sí, la de redesplegar lo he hecho muy bien, a pesar de todo. Sobre todo el hecho de poder desplegar aquí el Némesis con el martillo. Eso dolió. Con el martillo. He podido hacer bastante, aunque no haya podido matar todo, pero bueno. Luego. Los dos que he puesto por aquí han estado bastante bien. Y bueno, lo malo es que me han matado las escuadras de exterminadores antes de que pudiera revivirlas enteramente. Pero bueno, enteramente, aunque hubiera podido revivir aunque solo fuera una. Pero bueno, aún así no ha estado tan mal. Yo también estoy contento. En cuanto a tiránidos, no lo he visto mal. La verdad es que la regla de más uno al impactar más una herida es muy dolorosa, ya es independientemente del resto de cosas que hagas. Alguna vez hemos usado la de más
menos una al impactar y luego intentar el debir, que ha sido relevante en un turno, que os pudiese saber con las más heridas. La de la carga 4 más como la zona granada está muy bien también. La brutalidad que le hacen en algunos bichos también duele mucho. Y luego al final juegas con muchas cosas gordas. Tengo mucho que te lleva al invulnerable al final, que te quita daño vario, o sea que al final lo que no sabe muere. Y todo junto se atasca mucho. Cuando el ejército marines quizás se atasca mucho de los tiranidos también por eso. Sí. Sí, lo, sobre todo porque los caballeros grises no tienen cosas de fuego indirecto que pueda dejar atrás y simplemente servirlos de apoyo. Y el suplente lo ha hecho muy bien, se ha aportado. Es que el otro hacía partidas horribles, eso es horribles. No lo he hecho mal, ¿eh? Pero es que el otro era el se mataba 1000 puntos por partida. Pues nada, yo creo que poquito más que contar. Vamos a ver el siguiente encuentro, qué tal se da. Y os vamos contando. Un placer estar con vosotros. ¿Y algo que añadir? Pues no, que ojalá que a pesar de toda la bestialidad que hay aquí, puedo decir que he tenido suerte. Joder, te has cargado los tiranofes que creo que nunca habían cargado. Y el emisario de Norcon y los tiranofes, de luego sí. Nunca. Eso está ya. Sí, y sobre todo lo que me ha dado la partida ha sido matarme a viejo un ojo en el primer turno. Sí, eso te ha quitado una amenaza gorda de. Pues bueno, vamos a recoger, que nos piden ya la sala y nos vemos.